Bajo el intenso sol del desierto, en el corazón de la península arábiga, emerge refulgente la moderna ciudad de Riad, capital del Reino de Arabia Saudita. La urbe constituye un curioso lugar de contrastes, en el cual se combina una historia llena de antiguas tradiciones con una opulenta modernidad. Su centro histórico acoge entre los laberintos formados por sus callejuelas, bellas fortificaciones como el castillo Al-Musmah, construido en 1895 bajo el reinado de Mohammed bin Abdullah bin Rashid. En la soleada mañana del martes 10 de noviembre de 2015, el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador, arriba en el avión presidencial al Aeropuerto Internacional Rey Khalid en la ciudad de Riad, donde es recibido por el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, custodio de las dos mezquitas sagradas. La presencia del primer mandatario se debe a su participación en la cuarta cumbre América del Sur Países Árabes. Una de las maneras más ágiles y productivas de acercar a dos regiones tan lejanas. Son cumbres donde los presidentes y jefes de Estado pueden interactuar directamente, hablar de los temas de interés mutuo. El relacionamiento con países no debe medirse como se miden el resto de gastos nacionales. Hay que ver con mucho más cuidado las reuniones multilaterales, porque tienen, además del valor intrínseco, que es tratar temas de dos regiones, tienen una ventaja económica importante. El comercio ha sido el motor fundamental de la civilización árabe desde hace siglos. Es por esa razón que los mercados y bazares son elementos distintivos de la cultura local, atrayendo a comerciantes de todas partes del mundo y deslumbrando a los visitantes con su variada oferta. En la Plaza de la Justicia, un amplio espacio abierto a la entrada de un gran mercado lleno de bazares y comercios de todo tipo, se pueden observar hombres ataviados con un vestido blanco de una sola pieza llamado shob y cubriendo sus cabezas con un shamal. Las mujeres, sin embargo, visten de negro dejando solo sus ojos al descubierto. Y mientras varios niños ocupan la plaza con sus juegos tradicionales árabes para su diversión, el presidente Rafael Correa, conducido por las autoridades locales, ingresa a este mercado lleno de coloridas alfombras. Su visita a este enclave forma parte de un recorrido protocolar por el centro histórico de Riad, que los anfitriones han ofrecido a manera de cortesía con el jefe de Estado, quien aprovecha estos momentos para descubrir la fascinante cultura local, reflejada magistralmente en las obras artesanales. Un hermoso atardecer corona el cielo de Riad con una intensa combinación de colores. En la ciudad, una buena parte de las actividades cotidianas se efectúan durante la noche para evitar las altas temperaturas del día. Mientras las luces comienzan a iluminar las calles y los altos edificios, el presidente Correa ingresa al Centro Internacional de Conferencias Rey Abdulaziz, donde sostiene la primera reunión bilateral con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Y después de inaugurada la cumbre, interviene en la primera sesión plenaria abordando temas relacionados con la integración cultural, comercial y tecnológica entre Sudamérica y los países árabes y la estabilización de los precios del petróleo. ASPA, además de profundizar nuestro intercambio e integración cultural, debe contribuir a la promoción de un orden global multipolar y al fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, en donde la distancia geográfica nos separa, nuestra cooperación política, social, económica, científica y cultural nos acerca. Los países árabes, además de una riqueza cultural impresionante, tienen en gran medida capacidad energética y potencial financiero que, invertidos en Sudamérica, pueden otorgar grandes beneficios mutuos. La inestabilidad observada en el último año ha producido un grave daño a la región sudamericana.
Si la OPEP reduce la producción actual en apenas 1.6% de la demanda mundial de petróleo, los precios podrían recuperarse significativamente. Y podemos buscar un precio de equilibrio que impida el desmesurado incremento de oferta en el mediano plazo por la incorporación de producción más cara y devastadora para el medio ambiente. Ecuador reitera su solidaridad con el pueblo palestino y defiende la existencia del Estado palestino libre de ocupación extranjera. Apoyaremos el derecho del pueblo de Palestina y el derecho a libre tránsito en esos lugares sagrados de Jerusalén. Ecuador, país sede de la Unión de Naciones del Sur, propone también crear allí un centro de cultura árabe e islámica que acerque a nuestros pueblos hermanos y fomente un sólido y fructífero intercambio cultural y de saberes. Sigamos tendiendo puentes de entendimiento y conocimiento mutuo. Fortalezcamos nuestros vínculos y profundicemos nuestras relaciones. Así, los pueblos de Oriente Medio, de la región del Golfo, de todo el mundo árabe, de Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe, multiplicarán sus posibilidades de alcanzar un bienestar duradero, con prosperidad, con justicia y en paz. Como dice el Corán, cuando la amistad es valiosa y afectuosa, nos ayuda a solucionar problemas. Muchas gracias. Al amanecer, el sol ilumina el horizonte del desierto saudí. Los fieles musulmanes en la mezquita de Al-Raji se aprestan a iniciar el primero de los 5 rezos diarios que dispone la tradición islámica. Mientras tanto, en el Centro Internacional de Conferencias, la segunda sesión plenaria de la Cumbre América del Sur Países Árabes ha comenzado. Y ha acogido favorablemente los esfuerzos de esta zona por acabar con la pobreza y demás plagas y por reforzar la cooperación entre los países sur-sur. ¿Es la opción más apropiada? ¿Es un examen transnacional? De hecho, la cooperación entre los países árabes y los países de América del Sur puede contribuir a la prosperidad de ambas regiones. La condena al terrorismo en todas sus formas debemos asumirla entre todos. La lucha contra la violencia, contra la guerra, nosotros nos sumamos al deseo de paz. Consideramos que la cooperación técnica y científica entre nuestros países en todas sus modalidades es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. El jefe de Estado ecuatoriano ha cumplido sus diversos compromisos con la prensa local e internacional, que ha mostrado interés por la actualidad ecuatoriana. Con un pequeño ajuste que nosotros preliminarmente hemos calculado en 1.6% de la demanda, eso significa menos de 2 millones de barriles por día, el precio subiría sustancialmente, eso es claro. Yo destacaría su propuesta concreta en el plenario de ayer. Propuso reducir un 1.6% la producción de los países de la OPEP. Es muy difícil que en este tipo de cumbres haya propuestas concretas. Él lo hizo y lo ha argumentado muy bien, ¿no? Ha comenzado aclarando que Ecuador no es enemigo de nadie, pues, y por tanto en una situación de agresión tan brutal como la que se produjo en Gaza hace 2 veranos, no queda otro remedio que tomar medidas diplomáticas contundentes como las que tomó Ecuador y que yo comparto. Both blocs share a lot of things in common. Basically looking for political cooperation. The Arab countries need the Latin American countries. The cooperation in economic is extremely important, as well as political, for both blocs. The Latin American countries have been supporting Palestinian causes, not in political interest, not in economic interest, but for advocating their human rights. A lot of respect to the Latin American countries, including your president and Ecuador, your country. Aquí se han debatido varios temas, uno de ellos es el comercio bilateral, se ha incrementado la cuota que podría extenderse hacia los próximos años, y lo importante es que esto sea política de Estado, es decir, que no queden los gobiernos, sino que los Estados asuman estas cumbres que se realizan más o menos cada 3 o 4 años, que lo asuman como algo perecedero, algo que va a durar más allá de los gobiernos que tengamos.
Al culminar la segunda sesión plenaria, el presidente Correa mantiene reuniones bilaterales con sus homólogos del Líbano, Qatar y Argelia. También se reúne con el rey saudí Salman bin Abdulaziz para abordar temas relacionados con el precio del petróleo y la apertura de embajadas y centros culturales como parte del acercamiento entre ambas naciones. Al clausurarse la cumbre, el presidente ecuatoriano recibe una inesperada invitación por parte del príncipe Al-Walid bin Talal para una reunión bilateral en su despacho. El encuentro se produce en Kingdom Tower, un modernísimo edificio de 45 plantas desde el cual se observa el mágico manto de colores que cubre la ciudad en sus panorámicos atardeceres. Después de 32 horas de intensa labor, la delegación ecuatoriana emprende el viaje de retorno al país habiendo cumplido con todos los compromisos oficiales en Arabia Saudita. Una confiable imagen internacional, sumada al eficiente trabajo del gobierno de la Revolución Ciudadana, logrará cristalizar los objetivos de nuestra nación en un futuro de progreso.